Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Vamos a darle continuidad. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Pues no voy a cargar el WhatsApp. Bueno, el día de ayer estuvimos avanzando con la parte de los macros. Y logramos llegar a un avance donde ya podíamos hacer aplicaciones que nos permitiera. Les voy a mandar ahorita el formulario para que el archivo para que lo puedan descargar, que nos permite ya crear hasta un cierto nivel. Ciertas aplicaciones. El día de ahora vamos a interactuar con la parte de los formularios, donde vamos a hacer un ambiente un poquito más profesional. En la hoja que les he mandado, acá podemos tener una descripción, ya les voy a compartir una descripción de lo que es el ambiente VBA o Visual Basic. ¿Me validan si pueden verlo? Bien. El ambiente VBA es donde se alojan todas las aplicaciones que vamos creando. Si queremos tener un acceso hacia ellos, hacia esas varias aplicaciones, le damos clic en Visual Basic acá en el programador. Acá dice código y le damos clic en Visual Basic. Como en primera mano, vamos a tener, digamos, las hojas que tengo para el libro. Acá en este libro tenemos tres hojas. Sí, tenemos tres hojas: portada, interfaz y ejemplo de formulario. Acá no le he cambiado como el nombre, sino que siempre aparece, si ustedes notan, dice hoja 1 y entre paréntesis portada, interfaz formularios, hoja ejemplo de formulario. Y acá tenemos un modelo de ejemplo de formulario. Acá vamos a encontrar, si ustedes notan, vamos a encontrar donde se van a ir alojando todos los diferentes macros que podamos ir creando en el This Workbook. Y acá tendremos como los eventos que se pueden ir dando en cada uno de las diferentes aplicaciones que tengamos, ¿verdad? Y vamos a ir viendo más o menos si lo aplicamos a un botón o lo aplico, por ejemplo, si le doy en el formulario que tengo creado ahorita, me va a dar a quién se lo quiero aplicar, ¿verdad? Si al formulario o
a los diferentes botones que tenemos pegados ahorita en el dentro del formulario. También aquí tenemos los eventos que se podrían dar. Por ejemplo, si quiero un evento, al darle clic, doble clic, una vez quiero ver al mouse move o el mouse down, o sea, con el scroll. Y así voy a ir dándole según lo que pueda ocurrir como evento. Esto se le llama como una parte del evento. Entonces, esto lo vamos a encontrar en la ventanita que se nos abre a la derecha. Aquí vamos a encontrar el evento y aquí a la izquierda, pero ahorita como no tengo muchas aplicaciones, ¿verdad? Vamos a encontrar a qué le voy a aplicar el evento. Entonces, con este ambiente, tenemos lo que les decía, la parte de los contenidos que están dentro del proyecto. Miren, aquí tengo el solver, pero me pide una contraseña. Acá arriba tenemos, como siempre, los menús, el File, el Edit, el View. Y nosotros nos vamos a enfocar más que todo a donde dice Insert, ya sea para insertar un nuevo formulario, un módulo, o para poder ver los diferentes macros que hemos creado. También tenemos estos botones de acá que quiero ver dónde más los encontramos, acá en ROM, donde podemos tener para poder parar un macro, para poder resetearlo, para poder trabajarlo en el modo de diseño. Cuando tenemos el modo de diseño, evita que el macro esté corriendo, si en dado caso le damos un clic. Ya lo van a ver cuando estemos trabajando más que todo botones. Cuando el botón ya está activado, al solo darle clic, corre, ¿verdad? Entonces, para que no ocurra eso, le ponemos modo de diseño y ahí lo podemos ya configurar. Y el play, ¿verdad? El play o el run macro para poder correr. Esto nos va a servir cuando nos aparezca un error o cuando creamos un macro, le damos play y va a correr. Vamos a hacer como la prueba, como la prueba. Siempre recuerden que vamos a estar guardando, ¿verdad? Guardar, copiar y pegar a la vez. Y el otro va a ser la parte de las propiedades. Acá vamos a poder configurar las diferentes aplicaciones que tenemos en la parte de todos los elementos que tenemos dentro del Visual Basic. Entonces, me gustaría que ahorita abran la hoja de Excel que les mandé, se vayan a la hoja que dice interfaz y que logren identificar dándole clic en Visual Basic y logren identificar, o sea, aquí ahorita no tenemos nada, logren identificar todos los elementos que les he descrito ahorita y me confirman. Logren interactuar y me confirmo. Por ahí, Esmeralda me estaba pidiendo el video, ¿verdad? Las disculpas del caso, pero ya lo mandé a la madrugada y no los quería molestar y he andado en la calle todo el día. Interactúen con el visual, por favor, y solamente así, identificando lo que les he mencionado. Y me confirma.
Bien, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, miren, necesito que se queden en este ambiente que está acá, en el ambiente de Microsoft Visual Basic, por favor. ¿Me habilitan cuando ya lo tengan acá? ¿Me habilitan cuando ya estén acá en el ambiente visual, por favor? Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es crear un formulario. Acá tienen ahorita ya un formulario que creo que les dice primer ejemplo de formulario. Entonces, permítame, quiero ver si les comparto esa imagen de este trailercito que está ahí, para que lo puedan tener como referencia. Solo la voy a descargar, la voy a bajar, o sea, la voy a mandar al WhatsApp. Acá al chat le mandé el trailercito para que lo puedan descargar y lo tengan listo para cuando lo veamos ocupar. Entonces veamos lo que vamos a hacer ahorita. Descarguen la foto y le ponen ahí un pulgar de que ya lo descargaron. Estamos a dos clases, ¿verdad? A dos clases, ya no contando esta, de poder terminar el curso. Bien, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Pónganme atención. Vamos a crear un formulario. Le vamos a dar insertar, o aquí tienen, aquí también tienen el botón. Miren, a la par de la parte izquierda superior, tienen para poder crear un user form. O le dan en insertar user form, donde ustedes prefieran. Entonces, acá hemos creado el primer formulario. Y lo puedo agrandar o lo puedo, lo puedo, ¿cómo decirles? Reducir. Entonces, en esta parte, tenemos todo el primer Use for. Me gustaría que por favor inserten el Use for y me avisan. Si ya lo tienen listo, por favor, me ayudan con sus cámaras. Me siento bien solo el día de ahora. Bien, Santos dice que ya la tiene. ¿Cómo estamos el resto? Bueno, ténganlo así. Ustedes se van a dar cuenta que pueden combinar ambos, como ambos. Ambas vistas, ¿verdad? La de Excel y la de BBA, BBVA. Entonces veamos, vamos a llamar la caja de herramientas donde voy a poder tener los botones que se encuentran dentro de los formularios, que es similar a la que tenemos acá en esta toolbox o insertar, donde tenemos estos tipos de controles. Solo que esto lo vamos a ir a llamar allá al formulario, ¿verdad? A la parte del formulario. Para llamar
la parte del fórmula, las herramientas, le vamos a dar clic acá en este martillito que dice Toolbox y me va a habilitar esta cajita de herramientas que tengo acá. En esta tengo los diferentes botones que le puedo adjuntar a la parte de Excel. Actívenla, por favor. Actívela y me validan. Bien, entonces, déjenlo así, ¿verdad? Déjenlo con el User Front abierto, con el Toolbox abierto y nos vamos a regresar a la hoja de Excel. ¿Por qué? Porque vamos a ir explicando cada una de las partes y cada uno de los botones que tenemos. Bien. Les decía que acá en Visual Basic podemos llamar el ambiente Visual Basic en Insert User Form o en este icono que está aquí a la izquierda, pero allá en el BBVA podemos insertar los formularios y, como les decía, ¿verdad? Tenemos el formulario creado, su área de trabajo, el Toolbox o la cajita de herramientas que lo activamos con el botoncito que tenemos aquí, este botoncito que está acá. Entonces, ahí hemos activado para poder agregar los diferentes botones, pero hay que más o menos tener una idea que qué botones puedo agregar. O sea, perdón, qué significado tiene cada uno de los botones. Entonces, por ejemplo, luego acá tenemos el cuadro de BBA Project, donde están los user form o los formularios. Y investiguemos qué significa cada uno de los botones. Bueno, acá también les decía que tenemos la parte de las propiedades. Ya la vamos a ver para que podamos interactuar un poco. Que al activarlo, se va a abrir la ventana de propiedades y dependiendo el elemento que estemos seleccionando, así se va a colocar su nombre aquí arriba y eso nos indica que estamos aplicando propiedades a los elementos que tenemos acá. Dentro de esas propiedades, pues vamos a identificar las más importantes, ya que una de las situaciones o complejidades que yo le encuentro al BBVA es que como se encuentra en inglés, difícilmente podemos identificar cada una de las propiedades. Bien, en los botones vamos a encontrar esta flechita que está acá, que significa seleccionar objetos. Si yo quiero marcar un grupo de objetos, ¿verdad? Digamos que tuvieron varios botones y quiero marcarlo, eso me va a permitir a mí seleccionarlo todo y arrastrarlos, ¿sí? Arrastrarlos. Luego, la viñeta para texto es esta que se encuentra acá con la A mayúscula que nos permite colocar texto como títulos, encabezados, nos permite crear alguna viñeta para ponerle el nombre al formulario, etcétera, etcétera, ¿verdad? Luego tenemos esta que se encuentra acá como una etiqueta para capturar datos. Por ejemplo, puedo poner placa del vehículo, le pongo la viñeta donde voy a capturar los datos y ese dato es el que se va a ir a depositar a la barra de, a la, a la, se va a ir a depositar a la base de datos que tenemos que haber tenido creado. Luego tenemos un cuadro combinado para lista de datos, es como que fuera una validación de datos, que al darle clic me va a seleccionar varios, me va a seleccionar varias opciones de texto que puedo agregar, ¿verdad? Como que tuviera los nombres de todos los estudiantes que estamos acá. Al seleccionarlo y configurarlo, me va a dar el nombre de ustedes, por ejemplo. Al igual que esta que dice acá. Que se llama permite configurar una lista de opciones, ¿sí? Luego tenemos ese cuadrito como para poderle darle clic o check a una selección de, digamos,
algo que yo necesito seleccionar, ¿verdad? Como garantizar, digamos, sexo masculino o femenino. Le doy clic en masculino, ya me queda la parte masculino. Igual tenemos uno de manera redonda y uno de manera, cuadriculado. Acá este como que fuera borradorcito, es un botón de estilo push, o sea que como que on off, le doy clic y se va poniendo como on off. Luego tenemos para agregar imágenes, para agregar una barra cuando es demasiado largo el submenú que hemos creado, podemos colocar estilos de barra, barra de desplazamiento con scroll y sin scroll, ¿verdad? Esta sí me va a permitir utilizar el mouse para cuando se desplaza de esta forma. Para crear dos formularios en uno, o sea, en una podemos crear un formulario, le damos como una segunda carpeta y me permite crear otro formulario de manera que no se, que no se, o sea, que queden separados y poder crear dos aplicaciones en uno solo. Esto me permite crear una doble pestaña similar a lo que tenemos acá y esto que son como una especie también de botones de hundido, ¿verdad? Que cuando le damos clic se hunde y cuando le quedamos al frente, queda así como una 3D. Y acá tenemos el contenedor para dentro del contenedor crear como un menú y que dentro del menú podamos meter cualquiera de estos botones que están acá, ¿verdad? Ya lo vamos a ver para que pues lo puedan trabajar. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, miren ahorita, lo que vamos a hacer es lo siguiente, nos vamos a ir al BBVA. Sí, voy a activar los botones. Perdón. Permítame, quiero cerrar esto. Vamos a llamar a los botones, vean. Acá con la herramienta. Y los vamos a comenzar a interactuar. Por ejemplo, pongamos ahorita este label que al darle clic estaríamos poniéndole, por ejemplo, curso de Excel avanzado. Déjenlo así, ¿verdad? Ahorita déjenlo así porque ya les voy a enseñar a ponerle color, ponerle tamaño de fuente. Ahorita solo lo van identificando y lo pueden colocar. Luego le ponen, vean cómo capturar datos. Aquí voy a digitar, por ejemplo, el nombre de un estudiante, ¿verdad? Alfonso Miguel Guardado. O sea, me serviría como para poder capturar ese dato. Y si le pongo un label acá donde diga nombre, perdón, donde diga nombre, ya podría capturar el nombre de este estudiante. Y así también vayan probando los diferentes, por ejemplo, vean acá, este les va a desplegar les va a desplegar como que fuera una lista de datos, ¿sí? ¿Se recuerdan? Una lista de datos, como que yo aquí tuviera, por ejemplo, ya tuviera seleccionados los nombres de los estudiantes. Y al darle clic acá, me desplegará todos los nombres de los estudiantes y seleccionará uno de ellos. Luego tenemos este estilo de acá, que es similar a este, solo que hay que configurarlo, ¿verdad? Para que lo vayan interactuando. Luego tenemos este de aquí. Miren, por ejemplo, como que yo tuviera esta opción que dijera. Que dijera, por ejemplo, blanco, o dijera negro. Entonces, al seleccionar uno de ellos, aquí porque como estamos en la prueba de error, ¿verdad? No me lo selecciona, lo podemos hacer de esa forma. Solo que entre más complejo el botón, es más difícil programarlo, ¿sí? Para que lo tomen en cuenta. Luego tenemos uno del mismo tipo, solo que redondo. Acá me da la opción 1. La opción 2. Luego me da el switch, que es como una especie de botón.
Y acá tengo un submenú, miren, acá tengo el frame, le puedo poner, le doy doble clic suave, bueno, se lo vamos a cambiar con las propiedades y puedo meterlos acá, miren, puedo meterlos acá. Entonces este queda dentro en marco, ¿verdad? Un marco. Luego tenemos para crear este doble página, miren, aquí tenemos como doble formulario. Digamos que acá pudiera crear una especie de botones. Esto. Y en la siguiente hoja pueda crear otros. ¿Sí? Pueda crear otros que están acá. Entonces, como que subdivide la hoja. Como que aquí le dijera, por favor, llene su dirección acá y acá coloque su número de contacto. Lo tenemos con esta hoja, luego tenemos, bueno, este era multipage, este es multitab, que son, bueno, hay una diferencia entre páginas y pestañas, ¿verdad? Como les digo, entre más complicado el botón, más difícil programarlo, lo mismo podemos aplicar acá. Sí, lo mismo podemos aplicar acá en pestaña. Sí, pero aquí creo que no, si ustedes notan, solo queda en la misma, miren en ambas. Y tenemos para poder, este me va a permitir manejar con el scroll y este otro que está acá. Solo me va a permitir con los botones que tengo aquí. Y por último, para poder subir una fotografía. ¿Sí? Queda el cuadrito, ¿verdad? Pero cuando lo configuramos en sus propiedades, nos va a llamar el cuadro. Por favor, interactúen, creen el formulario, llamen la barra de herramientas, interactúen con los botones y les voy a agradecer mucho que me manden la captura, por favor, la captura. Manden la captura al WhatsApp. Ingeniero, ¿cómo puedo hacer para escribir en los cuadros? En los cuadros. Vaya, eso es lo que quería que interactuaran. Fíjate que ahorita como no tenés abierto el cuadro de propiedades, cuando tú le das doble clic, creo que te manda una hoja en blanco ahí como para comenzar a programar, ¿verdad? Dale clic una vez. Cuando te haga eso, dale un doble clic suave, porque si no te va a mandar a esto. Entonces, dale clic, de ahí le das un clic y ya te deja escribir. ¿Lo lograste ver? Sí, ahora sí. Gracias. Ok. Interactúen con los botones, porfa, y manden la imagen de lo que estamos trabajando.
Este user form no le vamos a cambiar nombre ni nada porque le va a quedar como la trasteada que van a hacer con los formularios, ¿verdad? De todos los botones y todo lo demás. Dicen que trae unas pupusitas por aquí y se viene el olor. Y lo peor que voy hasta las 10 de la noche dando clase. ¿Cómo va? ¿Alguien logró interactuar? Por ahí Charlie llamando a su parte, la interacción. Muy bien. ¿Quién más está trabajando? Unos dos más que lo manden, porfa. Todos andan de vacaciones hoy. Ya casi terminamos, ya solo faltan dos sesiones y yo sé que en su momento se vuelve cansado, pero ya con dos sesiones más estaríamos finalizando el curso. Ya quedaría libre para estar ahí con el ser amado, con la actividad amada, ¿verdad? Comer y dormir. ¿Alguien más que haya interactuado? ¿Puede mandar una muestra? Por aquí Erika mandó una parte, muy bien. Bien, creo que en su momento están interactuando, ¿verdad? Por lo menos. Con dos o con uno que participe, más Elizabeth que estaba trabajando. Bien, vean lo que vamos a hacer ahorita, por favor, pónganme la atención del caso. Por cada elemento que seleccionemos, así va a ser lo que vamos a comenzar a trabajar. Es decir, que si yo ahorita agarro este elemento y le activo las propiedades y todos los cambios que le haga, va a quedar marcado hacia esa parte, ¿verdad? ¿Cómo podrían aprender mejor esta parte? Miren, lo que yo les recomiendo es lo siguiente. Primero, denle clic a un elemento donde dice, por ejemplo, la viñeta de label que ocuparon para poner el texto nombre. Y le dan clic acá en esta manita, como agarrando una hoja de papel que dice Properties Window. Y se va a activar esta ventana de acá. Este botón que está acá, o este label, se llama label 2, ¿sí? Es decir, que él por default le pone un nombre. Si yo hiciera un segundo label, o si hiciera un siguiente label, ¿verdad? Por ejemplo, hiciera este, vean, este ahora ya se llama label 3. Hay que tener cuidado porque, digamos, si yo creo el label 2, luego creo el label 3, y luego creo el label 4, y borro el label 3, por ejemplo, cuando nosotros le vamos dando tab a los campos para poderse desplazar en el formulario, va perdiendo como el orden
de dónde brincarse. Por ejemplo, yo esperaría que se vaya brincando primero de un label 1 al 2, al 3, al 4, pero como yo borré un correlativo, se me tira a un botón distinto, por ejemplo, y eso me hace un poquito desergonómico, ¿verdad? Entonces, le damos clic acá y este nombre es el que vamos a ocupar para hacer las diferentes sintaxis programativas, les vamos a llamar, ¿verdad? O sea, cuando yo haga una función en BBVA, si se la quiero aplicar a esa label, se lo vamos a, por ejemplo, que pusiéramos mostrar, ¿verdad? Pusiéramos label.show. Estamos hablando que se lo estamos aplicando a este botón que tengo seleccionado, a este label que tengo seleccionado. O por ejemplo, acá, miren, este que se llama Textbox One. Aquí dice, su nombre es Textbox One. Y si yo quiero hacer algún macro o quiero hacer alguna sintaxis, me voy a referir a este nombre o al nombre que yo le coloque. Por ejemplo, aquí puedo borrar la palabra label 2 y le puedo poner viñeta 1. Si ustedes notan, aquí me quedó viñeta 1, label, o sea que no deja de ser una label, pero ahora ya no se llama label 1, sino que se llama viñeta 1. Entonces, cuando lo vaya a colocar en la sintaxis, le voy a poner viñeta 1. Pero aquí no le voy a poner viñeta 1 porque lleva ñ. Le voy a poner este. ¿Qué nombre le podemos poner? V de viñeta y le voy a poner nombre. ¿Sí? Eso me hace referencia que estamos hablando a la viñeta 1 que hace referencia al nombre. Procuren no dejar names. O sea, names para los diferentes aplicaciones de los botones con espacio, porque si no, automáticamente les va a poner guión bajo. O sea, procuren no poner espacios y, digamos, manejen como un estándar, ¿verdad? El estándar podría ser que si a la viñeta yo escogí V1 nombre, a la siguiente le voy a poner V2, por ejemplo, apellido. Y así sucesivamente para en su momento recordarme cómo se llama cada una de ellas. Y otro formato podría ser que todo vaya en mayúscula, que todo vaya en minúscula, que la primera sea un nombre propio, ¿verdad? Mayúscula y el resto minúscula, y así sucesivamente. Luego, quizás acá donde dice caption, miren, acá donde dice caption, para que no le ocurra lo que me estaba preguntando Elizabeth, digamos de ¿cómo explicarles? De que le daba clic y lo mandaba a otro lugar, acá en caption le van a poner como el dato que ustedes quieren que aparezca en el botón, ¿verdad? Por ejemplo, pónganle, le voy a poner en inglés, ¿verdad? Para que se vea un poquito distinto a lo que estamos haciendo. Le voy a poner name, dos puntos, y vean acá, ahorita dice nombre, al darle clic, ya pasó a name. O sea que aquí en caption le ponemos el texto que quiero que aparezca en la viñeta o en el botón. Y el name es el nombre que voy a utilizar para hacer la sintaxis. ¿Se comprendió esa parte? ¿Se logró distinguir la diferencia entre caption y name? ¿Qué otro factor tenemos, digamos, lo que les quería recomendar, ¿verdad? Traten de traducir qué significa autosize, acelerador, back color, border style, border color, caption, control y así sucesivamente, porque en muchas ocasiones, por no conocer el significado del botón, no sabemos qué es lo que hace.
Y a veces, aún conociendo la traducción de la palabra, ni siquiera sabemos qué es lo que hace, ¿no? Entonces, pero matemos por lo menos la traducción del idioma. Acá en el auto size va a ser como un auto ajuste, ¿verdad? Si lo tengo en false, no va a hacer nada. Y si lo tengo en true, vean, ha hecho un auto ajuste, pero al tamaño de la fuente, como el name. Ahorita tiene una fuente bien pequeña, se hizo bien pequeñito. ¿Lo lograron ver? Lo vamos a dejar así, porque cuando yo le coloque en el, quiero ver a dónde es, en el font que está acá, ahí lo vamos a agrandar, ahí lo vamos a agrandar. Bien, vamos al back color. Vean, siempre estoy seleccionando el name. Back color, acá me va a desplegar una paleta de colores, ya sea de la que él me sugiere o de esta paletita, como que fueran sombras que utilizan a veces las señoritas o las señoras para verse un poquito más, mejor no digo, hasta ahí, ¿verdad? Que ocupan las señoras, las señoritas. Entonces, vamos a elegir un color azul marino. Lograron ver que ya se colocó como azul marino, ¿vean? Pero no me deja ver el texto, ¿verdad? Porque ya lo vamos a configurar. Acá en el back style es como hace como un efecto, hace como un efecto como que, ¿cómo decirles? Como que fuera botón, como que se viera al frente, o sea, pero acá me quitó el color, ¿verdad? Lo voy a regresar a cuando sea más grande, lo vamos a probar. Luego en el border color, o sea, me va a colocar un color en el alrededor de la del en este caso del label. Le voy a poner un color representativo para que se logre ver, a ver si se logra ver. Ya vamos a ver si se logra ver en su momento. Y acá me da los estilos, vean, acá está, miren, aquí ya con este estilo ya se pueden ver, lo logran ver, ya tiene un amarillito aquí. Ya vamos a hacer que crezca. No sé si voy muy rápido con las propiedades, o van tomando nota, o en sí en realidad lo van siguiendo, o van a basarse al video como para tomar una nota de una manera pausada. Lo siento un poquito huraño el día de hoy. Bien, vamos a tomar lo de Santos como opción. Otro factor, veamos, vamos a trabajar el font. En la parte del font, vean, me aparecen tres puntitos en font. Y acá me pide el tamaño de la letra. Le voy a poner, como tiene autosize, ¿verdad? Ahorita tiene aquí en el autosize, está como verdadero. A medida incremente el nombre, incremente el tamaño, se va a ir a. Ok, se va a ir incrementando el tamaño. Me voy a ir acá, como les decía, en font. Acá está, perdón, no lo había visto. Y le voy a poner que se coloque en negrita. Acá usualmente el tipo de letra que se utiliza cuando creamos formularios son del tipo verdana. Y le voy a decir que le coloque un tamaño 20, por ejemplo. Acá lo tenemos. Aquí tienen los diferentes alfabetos, ¿verdad? Si ustedes manejan más de algún idioma, lo pueden hacer y le doy a aceptar. Acá se ha hecho de esta forma. Sencillamente lo que lo voy a hacer es autoajustarlo aquí y ya lo tengo de esta forma. Como que se autoajusta el size, es el ancho, ¿verdad? El ancho, solo que para aquí el ancho para el macro es la altura, porque para mí el ancho era lo que les estoy mencionando, lo que les estoy diciendo en la figura. Bien, acá ya le hice una letra más, una, ¿cómo decirles? Un tamaño de letra o de font más grande, un estilo de font. ¿Y qué más? Lo pusimos negrita. Ahora cambiémosle el color. Me voy a ir acá en Four Color y voy a elegir un color que combine con el fondo que le he colocado. Usualmente va a ser blanco, ¿verdad? Esperen, acá estoy seleccionando acá.
El for color va a ser blanco. Y ahora sí, ya puedo tener un efecto más presentable. Lo voy a reducir un poco. Y ya acá lo tengo, digamos, con un borde amarillo, con una font blanca, un tamaño creo que le pusimos 26, un fondo azul marino. Vamos a ver si lo podemos poner en el centro. Acá lo vamos a revisar, miren. Donde dice, bueno, aquí tiene las dimensiones de esa label, ¿verdad? 108, el ancho, ah, no, ancho es width, es ancho, ¿verdad? Top es la altura. Aquí dice, mire, text align. Acá me dice align a la izquierda, a la izquierda, al centro. Vean, ya me lo puso aquí al centro, a la derecha. Sí, a la derecha, y lo vamos a dejar en el Text Align Center, o sea, que quede cabal en el centro. Solo que a veces bien rebelde, me lo va cambiando el tamaño. Como tiene el Auto Size en verdadero, me hace esa parte. Bien, creo que estas son las viñetas, son las propiedades más principales de estos botones. Voy a hacer una copia. Miren, le voy a dar clic derecho. Perdón, le voy a dar clic derecho, copiar. Le voy a dar pegar. Y aquí lo que quiero hacer es alt. Le voy a dar guardar. Le voy a poner un fondo blanco, un fondo negro. Y quiero agregarle una imagen. Me voy a ir aquí donde dice Pictures. Vamos a ver qué me deja hacer en la imagen. Acá, en Pictures. Le doy clic y me va a mandar a un catálogo. Bueno, me va a mandar a donde tengo la imagen. Y le vamos a poner esta que está acá. Y vean, me ha dejado un botoncito o un label con esa imagen que está acá. Solo que no sé qué se me hizo la font. Le voy a poner un for color en este caso negro. O voy a jugar con la picture position. Dice left, center, right, above. Aquí en caption y en el name. Tendría que como mandar al fondo esa, ¿verdad? Bueno, le coloqué esa imagen, pero me no sé qué se me hizo el texto, no lo logro encontrar para que quede al frente, que quede al frente. Pero bien, estas son entre las principales. Acá para imagen, aquí con nombre. Entonces, dentro de las otras que podemos tener, se recuerdan que esta era una, esta es, este, esta que está acá. O sea, este que está acá es para poner una fotografía, ¿verdad? Vamos a tratar de poner una fotografía, el camioncito que les mandé
Por WhatsApp, al que más. por WhatsApp, ¿verdad? Por WhatsApp. Se van aquí a Picture. Buscan el camioncito. Acá está. Y aquí lo tenemos. Pero yo quiero que se me agrande, ¿verdad? Que se me agrande y que se distribuya en toda la hoja. Vamos a probar. Aquí está en el centro. Aquí está Stretch. Aquí está Zoom. Y aquí está modo clip. O sea, este es como el tamaño de la foto original. Si yo quiero que cubra todo ese cuadrito, aquí donde dice Picture Size Mode, este me lo hace como distribuido en todo ese tamaño del cuadro. Por ejemplo, si lo reduzco, acá lo pueden ver. Y esto les puede servir como para crear su logo, ¿verdad? Crear su logo o colocar acá su logo o incluso. Si en un momento dado logran crear un formulario de empleados como para que les aparezca la foto de la persona según el código de empleado, pues también pueden ocupar esta parte. Entonces me lo traigo hacia acá y aquí pueden hacer la interacción que quieran. Acá miren, es el nombre, Image One. Aquí tiene el tamaño del cuadrito. Y los diferentes efectos. Veamos qué tiene. Acá lo tiene de esta forma. Acá va quedando como hundido. Miren, si deben guardar, ¿verdad? Si ustedes quieren ver cómo le está quedando el formulario ya en un ambiente usuario, le dan clic en play. Vean, le dan clic en play. Y así es como lo va a ver el usuario. ¿Sí? ¿Lograron ver esa parte? Así es como lo va a ver el usuario. Ya no tiene la cuadrícula ni nada por el estilo. Le doy cerrar y sigo editándolo, ¿verdad? Lo sigo editando. Entonces, quizás lo que más vamos a trabajar va a ser el label, el text box, el list, ¿sí? El combo box one o combo box y el de la picture. Estos de acá. Sí existe, sí se utilizan mucho. Yo en su momento creé un macro, pero son bien difíciles de configurar porque estos llevan un llamado de botón bien específico. Entonces, estos son los más básicos para poder crear un formulario. Y pues, lo que les quedaría es estar practicando esta parte, ¿verdad? Esta parte de acá. ¿Me he explicado con esta parte? Dime, Esmeralda. Lo que no entendí, cómo se volvió el formulario, lo pasó de nuevo a la hojita de Excel. Ahí no entendí qué dijo. Vaya. Acá es lo que les decía, es esto, ¿verdad? Aquí estamos trabajando con el design mode, o sea, con el área de, con la, con el modo de diseño. Si tú quieres ver cómo te está quedando el formulario, le das aquí en el botón verde de play. Y ya te muestra dentro de la hoja de Excel cómo te está quedando. O sea, esto es lo que va a ver el usuario. Esto es lo que va a ver el usuario o tú, en todo caso, si lo estás utilizando. ¿Sí? Si digamos que tú decís, sí, está bien, me parece que ahí va ese botón, no hay errores de ortografía, los colores están bien. Entonces venís y le das cerrar y te vuelve a mandar al área de diseño. También. Digamos que si yo selecciono aquí en la parte celeste, acá estoy trabajando sobre el formulario, sobre el fondo del formulario. Por ejemplo, le voy a poner un color de fondo. Vean, acá estoy trabajando sobre el formulario, no sobre los botones. Al ponerlo acá, vean el ambiente que va a crear. Ya tiene un color de fondo. Y si quiero programar, pues le doy doble clic sobre el formulario. Y aquí comienzo a programar, ¿verdad? Aquí están todos los botones que tiene ahorita listos. Miren, el Use Form, que es el formulario, el Spin Button, el Label 2, el Checkbox 1. Acá puedo elegir los botones que yo tengo y los eventos, perdón, que les puedo ir dando. Digamos que yo quiero crear
que el bot, que el, que la, que el, quiero ver, el label one, al darle doble clic, haga algo, ¿verdad? Por ejemplo, aquí dice, miren, user form, no, acá está, label one, doble clic, acá crea una variable booleana y comienzo a codificar sobre esto, o sea, comienzo a colocar aquí la información. ¿Por qué? Porque aquí está el evento, es doble clic. Acá, miren, acá está doble clic. Acá está solo para un clic y así sucesivamente, ¿verdad? Ya lo vamos a ver. Voy a borrar esto porque no. Si quiero regresar, voy al user form. ¿Preguntas hasta acá? Ingeniero, una pregunta. Yo descargué la imagen que usted me mandó y esa imagen no me la lee a la hora que la quiero insertar. Otras imágenes sí, pero esa imagen no sé si será formato o algo. Sí, quizá el formato porque el mío es JPN o cómo la bajaste, no sé. Solo la. Hace algo. A donde la bajaste, dale clic derecho y ponerle abrir con Paint. Sí, ponerle abrir con Paint. Entonces, cuando la abras, la guardas y trata de hacerlo. Dime, Eli. Ingeniero, a mí me pasó lo mismo, pero porque le había dado solo descargar directamente en la imagen en el primer intento. Luego le di guardar como y ella me la leyó. Ah, muy bien, muy bien. Igual pueden ocupar la foto ahí que ustedes quieran, ¿va? Si quieren poner ahí a su novio, a su esposo, a su hijo, a su chuchito, lo que sea, pónganlo. O sea, la idea es que yo había agarrado esto porque vamos a crear este formulario. Miren, les voy a dejar de tarea, ¿verdad? La única tarea que les he dejado en todo el curso. Quiero que para mañana hagan el use form. Ahorita lo que vamos a hacer antes de irnos es esto. Miren, vamos a ir. Le vamos a dar insertar, le vamos a poner, pongan atención a esto, por favor, miren la pantalla, le vamos a dar insertar y le vamos a poner un nuevo user form. Acá lo tengo, se llama user form 2. Muy bien, acá donde dice name, acá donde dice caption, perdón, le van a poner formulario de parametrización. Y si ustedes notan, aquí arriba ha venido a colocarse, miren, formulario de parametrización. Y al user form 2, pongámosle form 2 VP, o sea, perdón, PV, que significa form 2 PV, que significa parametrización de vehículos. Entonces lo que van a hacer, más que todo, van a ocupar, vean la que van a ocupar, la label para ponerle acá, le van a poner, bueno, aquí donde dice caption, le van a poner formulario, aquí sí importa la ortografía, porque esto lo va a ver y escribir correctamente, lo va a ver el usuario, formulario para la parametrización de vehículos. No le cambien el nombre todavía porque se van a confundir, ¿verdad? Lo acomodan a su gusto. Ustedes lo pueden hacer como aparece acá o lo pueden hacer a su gusto, a su libre albedrío, ¿verdad? Colocan otra label que diga, que dice placa del vehículo. Aquí donde dice label caption, le pongo placa del vehículo. Y le colocan, digamos, ahí lo colorean, ¿verdad? Y le colocan esta que dice Textbook One. Aquí donde va a digitar él o ella el dato de la placa. Usualmente, si este botón es de este tamaño, los siguientes botones, por temas de que se vea bonito, le coloco este botón. Y acá donde dice tipo de combustible, como se recuerdan que ya teníamos gasolina y diésel, le van a poner o hacen una copia de, bueno, este de acá. Le van a poner en caption tipo de combustible y le ponen este que está aquí, miren, para que
cuando configuremos, podamos elegir diésel o gasolina. Luego le ponen acá una imagen, que aquí va a estar el logo, acá, y le colocan tres botones. Este botón que está acá, que se llama Command Button. Acá colocan en Caption, le ponen guardar. Aquí va a quedar a su gusto, como lo quieran hacer, guardar, hacen una copia, le ponen limpiar y le ponen cerrar. Si la mayoría trabaja con esto, o sea, van a crear el formulario que se llama Form 2PV. Van a crear este formulario que no se les escape ninguno de esto. ¿Sí? Y entre más participantes ya lo traigan hecho, y aquí va a quedar a su libre albedrío, a su libre imaginación. Si usted quiere poner todo, o sea, quiere ponerlo de esta forma, ¿vean? Así. Lo quiere poner así, ese es su gusto, o lo quiere poner como la manera formal. Entonces, entre más lo traigan hecho, va a permitir conocer más herramientas. ¿Me he explicado con esta parte? ¿Sí? Sí, quiero. Bien, voy a tratar de subirle rápido el video, aunque sea en la madrugada, para que si lo quieren ver y trabajar esa tarea, pues tengan el soporte. Y ya mañana sería la penúltima y de ahí nos vamos todos para La Pampa a celebrar la grabación, ¿verdad? Pasen una feliz noche. Subiría el video de ayer también, ingeniero, Ah, ok, y el de ¿lo ahora. crees? También te lo subo. También te lo subo. Feliz noche. Gracias, ingeniero.